Hola, hola, muy buenas. Muy buenos días, apreciados jóvenes. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio a nuestro programa de Tribuna Contable con el himno a nuestra querida UPU. Adelante, por favor, el himno a nuestra querida UPU. Doctora Belino, su micrófono. Vamos a entonces inclinar los rostros para hacer una plegaria de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tú nos cuidas, nos bendices, nos das la vida y la salud y permite, Señor, que también nuestra escuela, nuestra querida escuela de contabilidad, Señor, siga creciendo. Gracias por la cantidad de alumnos que nos has dado este año. Y por el privilegio de poder seguir trabajando aquí y poder formando y ser parte de su formación profesional de cada uno de los estudiantes. Bendice este programa de Tribuna Contable y a la vez también a nuestro ponente. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Oye, bien, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctora Belino. Gracias por el pase también. Queremos saludar a todos y cada uno de los que están aquí. Aquí en Tarapoto estamos aproximadamente a 29 grados centígrados. No sé cómo estarán por Juliaca. De repente están un poquito menos con el calor, porque en realidad hace calor. Y en Lima no sé en qué situación estará con el clima. Creo que ya están en la época en la que está cambiando un poquito. Así que un saludo para todos los que tenemos que cuidarnos del calor, del frío o del cambio de temperatura, pero un saludo muy especial de parte de sus amigos de contabilidad del campus Tarapoto. Quiero dar una bienvenida especial y dejar el tiempo del saludo con el director de nuestra escuela profesional de contabilidad, el doctor Rubén Apaza, y luego también con la magíster Ruth Villafuerte del campus Juliaca. Doctor Apaza, adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor Cristian Vallejos.
Un saludo especial a tu persona y a todo el equipo que está organizando este programa, especialmente a los alumnos de la Escuela de Contabilidad de los Tres Campos. De igual manera, saludo a la maestra Ruth Villafuerte, ahí en Juliaca, con todo su equipo de docentes y también y alumnos que estamos participando. De igual manera, a los de Lima, a nuestros docentes de Lima, al equipo que también estamos organizando los eventos, y a todos los alumnos. Ahí a ustedes pueden empezar a postear, queridos alumnos, ¿no? Juliaca presente, Tarapoto presente, Lima presente, ¿no? ¿Qué año, no? Ya somos 158. Tenemos una sala para 1000. Esperamos que podamos llegar a ese reto. ¿Ah? Así que, estimado doctor Cristian, un saludo especial de parte de Lima, de parte de la dirección de la Escuela de Contabilidad, agradecido por esta organización y por este programa que hoy, gracias a nuestro invitado especial, el doctor José Luis García, quien nos está trayendo un tema muy especial para que podamos fortalecer la carrera de Escuela de Contabilidad. Bienvenidos a este programa y muchas gracias. Muchas gracias. Ahí podemos poner nuestras reacciones aquí en el chat, a ver los que sean de Lima, de Tarapoto, de Juliaca, los que estén en Moquegua, en Arequipa, en Iquitos, en Pucallpa, en Huancayo, donde estén, pongan ahí su reacción, ahí vemos los corazoncitos, muy bien, qué lindo ver que todos estamos reaccionando. Profesora Ruth, también preséntenos y salude también a la comunidad contable que estamos aquí presentes. Bien, estimado doctor Cristian, doctor Rubén, es muy gratificante cada 15 días estar reunidos en esta plataforma para aprender más, ¿verdad? Por eso es una tribuna contable, acá futuros colegas, ¿sí? Los estudiantes de Juliaca, a ver, quiero ver quiénes ya están presentes, ya les hemos mandado el link. A ver, ¿quiénes están de Juliaca presente? Vamos a saludar a nuestros compañeros de Lima y Tarapoto. A ver, Juliaca presente, ahí está Nicole Machaca, muy bien, Grisalda, Heidi, muy bien, Heidi, Catherine, está también Néstor. Ellos, los jóvenes de Juliaca son jóvenes muy trabajadores, muy estudiosos, también muy cariñosos, y ellos están muy contentos también de participar al lado de sus compañeros, amigos de Tarapoto y Lima. Bienvenidos seamos todos, disfrutemos y aprovechemos de este programa. Ruth Endara, muy bien, Conta Juliaca presente. Compartamos, invitemos a sus compañeros para que sigan uniéndose a esta hermosa programación dirigida por el hermano campus de Tarapoto. Bien, muchas gracias, profesora Ruth. Gracias también al director de la Escuela de Contabilidad. Y sí, en realidad estamos acá viendo en el chat que están saludándose. Creo que eso nos nutre porque estando distantes nos podemos unir en el propósito de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo experiencias y de seguir en el camino de nuestra linda profesión, que en realidad es la mayordomía de la gestión financiera. Así que raudamente vamos a dar inicio entonces a la presentación de nuestro tema de hoy día. Tenemos en nuestro medio al colega y amigo, permítame presentarlo así, profesor, José Luis García Quispe, contador público de la Universidad Nacional Federico Villarreal, asesor contable y tributario en el Instituto Pacífico, asesor en normas internacionales de información financiera, impuestos internos, implementación de contabilidades y plan contable, es expositor de cursos, charlas y en eventos de los colegios de contadores públicos en el Perú, que hemos visto también que ha estado en muchos de los colegios regionales, asesor especializado en cooperativas del agro, ex integrante del Comité Técnico de Tributación de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos aquí en el Perú, ex docente de cursos relacionados a NIF e impuestos en diferentes lugares, incluida la UPU, y ahí fue donde también tuvimos el grato privilegio de empezar esta rutina de aprendizaje continuo y de compartir los saberes, ¿verdad? Es ponente también en convenciones nacionales, con ANIF, en Tributa, coautor de libros en materia contable tributaria y una experiencia profesional desde el año 1992 en contabilidades en los rubros comercial, industrial, servicios, cooperativas y otras. Para mí es un grato privilegio presentar a quien me contacté por primera vez, déjeme decirlo así,
cuando leí uno de los artículos que estaba en la revista Actualidad Empresarial, ya que él es autor también de algunos de los artículos que ahí se publican. Y ese fue el primer contacto. Seguramente algunos de los profesores que estamos aquí posiblemente haya tenido la oportunidad de usar alguno de esos materiales como referencia para alguno de sus temas. Así que, apreciado colega y amigo José Luis García Quispe, bienvenido. Y dejamos el tiempo con usted para este apasionante tema, ¿no? Base contable y tributaria de activos y pasivos. Sea bienvenido y dejamos el tiempo con usted. Su micrófono. Sí, vamos a ver, parece que... Ahora sí. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación a doctor Cristian Vallejos, a las autoridades de la Universidad Peruana La Unión, a doctor Rubén Apaza, a la colega Ruth Villafuerte, de las filiales de Tarapoto, Lima, Juliaca. Muy complacido de participar con ustedes. Para mí es un honor siempre reunirme con los alumnos y jóvenes profesionales de la universidad. El día de hoy vamos a ver un tema que forma parte del desenvolvimiento profesional. Como bien lo dijo nuestro amigo Cristian Vallejos, esta apasionante profesión, que consiste en lo que es la entrega de información financiera, ¿no? Nuestra profesión consiste en dar tratamiento contable y proveer información financiera a distintos usuarios. Y ahí radica la importancia de la contabilidad. El contador tiene una formación muy especial, que lo hace bastante único y complementa con los trabajos de las otras profesiones que también participan a nivel de dirección de empresa. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña combinación, digo pequeña porque en realidad es bastante entretenida esta parte de la contabilidad, que es la de completar información financiera que vamos a entregar. Y es lo que se dedica a la contabilidad, como les comentaba, producir información que está relacionada a lo que es la situación financiera, lo que es el rendimiento financiero y los flujos de efectivos. ¿Sí? Y digo apasionante, ¿por qué? Porque es bastante conocido que la parte tributaria llama bastante o capta bastante la atención del profesional contable. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una combinación aprovechando ese gusto también especial, pero desde un enfoque de información financiera, que es el propósito general de la contabilidad y obviamente dirigido por un contador. Miren, cuando nosotros vemos el tema tributario, nos vamos a centrar en los impuestos, y hay un impuesto que es bastante importante a nivel de recaudación país y también y la atención que se le pone a nivel como contribuyente, así como contribuyente, sea una empresa, una persona natural, ¿sí? Pero nuestro propósito aquí va a estar más centrado en lo que es información financiera. Entonces, hay un cuadro, básicamente es un resumen de lo que nosotros podemos apreciar en nuestras contabilidades y cómo es que la relacionamos con la norma tributaria. Cuando hablo de la norma tributaria, me estoy centrando en la legislación del impuesto a la renta, y el texto único ordenado del impuesto a la renta y también en el reglamento. O sea, son dos normas, el decreto supremo 179-2004-F y el otro que es el reglamento, que es el decreto supremo 122-94-F. Entonces, son normas que principalmente vamos a utilizar para poder hacer contabilidad. Lógicamente que esas normas están centradas en esto lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo aquí un cuadro resumen que utilizando la terminología de la norma del impuesto a la renta, ¿sí? Vamos a enfocar nuestra contabilidad. Por ejemplo, tenemos hasta un cierto punto donde llegamos ahí donde dice renta neta. Entonces son términos netamente, principalmente tributarios,
pero que bien nosotros los contadores tenemos que tomar bastante o tenerlo presente con la finalidad de llevar a cabo ese trabajo que les comentaba al inicio, que es el tratamiento contable, y con la finalidad de obtener información financiera. Nosotros cuando hablamos de ingresos brutos, ¿sí? Esto es un término que está más en la norma del impuesto a la renta, pero y si lo relacionamos nuestra contabilidad con la legislación del impuesto a la renta, la vamos a relacionar bastante a los ingresos que obtenemos por vender o por la venta o enajenación de activos, básicamente. O sea, si todos aquellos que están en la entidad, en la contabilidad, y que han sido contabilizados inicialmente como un activo, y que después estos son vendidas, o sea, si mediante operaciones a terceros, entonces ahí viene lo que se conoce estos los famosos ingresos brutos. Es así como lo denomina la norma del impuesto a la renta. Para nosotros vendría a ser, pues, nosotros lo clasificamos en dos, ¿no? Cuando estamos ante venta de productos a la que nos dedicamos, decimos ingresos por ventas. Y cuando decimos esto, venta de activos fijos, decimos ingresos por venta de activos o otros ingresos, ¿no? Entonces, bien, entonces estos ingresos tienen también este, lo que se llama, ¿qué es lo que ha generado estos ingresos, ¿no? Entonces ahí decimos, estamos frente a los costos de estos ingresos, lo que nosotros llamamos el costo de venta o el costo de enajenación, ¿no? En materia tributaria se conoce como el costo computable. Entonces estamos hablando, nos referimos a los activos, ¿no? Hoy lo vamos a centrar un poco a lo que vamos, el propósito es esto. Entonces cuando hablamos de venta de activos, entonces nosotros quiere decir que inicialmente cuando hemos realizado la contabilidad o hemos llevado a cabo la contabilidad hasta antes de esta venta, quiere decir que nosotros en vez de contabilizar un gasto, hemos contabilizado un activo, ¿no? Entonces en contabilidad es eso. En contabilidad es así, cuando uno adquiere algo, identifica, ¿no? Si se trata de la adquisición de un activo o la adquisición de un gasto. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque justamente el día de hoy, el tema que vamos a centrarnos y con unos ejemplos, lo vamos a apreciar, es que vamos a hacer esta comparación justamente de activos, de pasivos, y lo vamos a comparar con la parte tributaria, también con la base tributaria de esos activos y esos pasivos, con la finalidad de identificando esta información adicional que es necesario sea incluida a la información financiera. Aquí estamos como juntando cursos de contabilidad general y también cursos que tienen que ver con impuestos, ¿no? En este caso, impuesto a la renta. Pero bien, miren, hasta ahí está nuestra contabilidad. Nosotros decimos, hemos relacionado hasta ese punto nuestra contabilidad con la terminología del impuesto a la renta. La norma del impuesto a la renta lo llama ingresos brutos, renta bruta, renta neta, y nosotros llamamos, pues, resultados ante impuestos, que puede ser una ganancia, puede ser una pérdida, ¿no? Pero después viene todo un trabajo, y es ahí justamente donde empieza el tema del día de hoy. Miren, viene lo que son los famosos reparos tributarios. Seguro que hemos escuchado bastante de las famosas adiciones, deducciones, reparos tributarios. Entonces, ahí es donde entramos a una fase, ¿ya? Y esto se da sobre todo cuando termina un ejercicio. ¿Ya? Hacemos lo que se llama el proceso del cierre contable. Y del cierre contable consiste pues en seguir identificando todas aquellas situaciones, hechos que se han dado y que nosotros como especialistas en tratamiento contable, o sea, que es identificador de elementos contables, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, ¿sí? Gastos, los que califican las llevamos a la contabilidad porque debe formar parte de esa información financiera que es a la que nos dedicamos. Entonces hay un trabajo que es un trabajo extracontable que se llama en los reparos tributarios. Quiere decir que en base a reglas tributarias, lo que vamos a hacer es analizar lo que hemos contabilizado. Y eso es lo que hemos llevado a la contabilidad, ver cuáles son esas diferencias que existen entre la contabilidad y la tributación, no para determinar otro resultado y que se va a reemplazar al resultado que ya hemos determinado, no, sino más bien, lo que nosotros hacemos es hacer un análisis de esas operaciones que ya hemos llevado a la contabilidad con la finalidad de identificar ¿qué consecuencias futuras se van a dar, presentes y futuras, por supuesto, se están dando por esa diferencia de criterios que existen entre la contabilidad y la tributación? ¿Sí? Y es ahí donde empiezan a surgir estos famosos importes que en materia tributaria se conoce como reparo tributario, que puede ser una adición o puede ser una deducción. ¿Sí?
Adición, ¿por qué? Porque se entiende que nuestra contabilidad está restando. Y deducción, ¿por qué? Porque se entiende que nuestra contabilidad está sumando, como es el caso de los ingresos. Entonces ahí decimos, si nos vamos a ejemplos rápidos, diríamos, pues si hay gastos, quiere decir que está restando, pero para fines tributarios estos gastos no lo es o todavía no califican, entonces quiere decir que si partimos de un resultado contable, tendríamos que hacer una suma y de esa manera llegar a un resultado tributario. El resultado tributario siempre va a ser un resultado extracontable, no es contable, pero partimos de un resultado contable. Pero el contador va mucho más allá. El contador, cuando no solamente se limita a identificar esos reparos tributarios y calificarlos como adiciones o deducciones, sino que el contador lo que hace es decir, estos reparos tributarios que consisten en adicionar y en deducir importes que están en mi contabilidad y de manera contable para llegar a un resultado, ¿y para qué quiero llegar a ese resultado tributario? Para ver si tenemos una base positiva y por lo tanto, si es que vamos a tributar con el impuesto a la renta por el año que hemos culminado, ¿no? Ese es el propósito, llegar a un resultado extracontable que en materia tributaria se conoce como renta neta, porque también puede ser una renta, una pérdida neta. Entonces, si hay renta neta, entonces hay un impuesto por el ejercicio que hemos terminado. Entonces, pero como estamos cruzando criterios, tanto contable como tributario, lo contable ya está trabajado, está en nuestra contabilidad, y lo tributario es lo que está en la legislación de impuesto a la renta, es que nosotros tenemos que identificar todas esas diferencias que estamos hallando, si tienen implicancia en los resultados de los siguientes ejercicios. O sea, si llámese, por ejemplo, hemos terminado el 2020, vamos a ver si eso que hemos hecho al final del año 2020 entre la contabilidad y la tributación tiene incidencia en el 2021, o de repente en 2022, 2023, pueden ser varios años, pero si es que tienen incidencia, entonces el contador está en la obligación de identificar todos esos montos. ¿Por qué? Porque a raíz de operaciones que se han dado en el año que hemos hecho el cierre, que vamos a poner que es 2020, esas operaciones tienen implicancias en otros periodos. Entonces, eso hay que tratarla. ¿Con qué finalidad? De evitar distorsiones tanto en el periodo que estamos cerrando, que sería el 2020, como manera de ejemplo, y las distorsiones que pueden darse más adelante. Entonces, de eso se trata. Por eso que a veces al contador lo ven con un profesional bastante especial, y hay esa valoración especial al trabajo del contador, porque ve, es la forma muy particular cómo es que ve, y eso es una práctica no solamente acá en el país, es una práctica mundial, en todo el mundo, ¿sí? Hay una uniformidad casi total respecto a estos criterios que el día de hoy estamos conversando una pequeña parte, por supuesto. Entonces, estos reparos tributarios, ¿sí? Estos reparos tributarios, el contador las va clasificando en reparos temporarias y reparos permanentes. Quiere decir, diferencias temporarias o diferencias permanentes. Quiere decir que la diferencia que están surgiendo, si esas diferencias solamente es por el momento, o son diferencias que siempre van a existir, ¿no? Entonces, y eso le permitiría completar esa información financiera. Bueno, miren, vamos a pasar algo rápido este resumen, ¿ya? Ahí ustedes ven cuentas, en otro momento vamos a detallar todo este esquema general, pero el propósito era un poco hacer mención a estos reparos tributarios porque de eso se trata ahora que vamos a pasar a ver esta parte, miren. Entonces aquí surge una norma contable. Nuestra profesión está desarrollada mediante la aplicación de políticas contables. Y las políticas contables están contenidas en estas normas contables. Y esas normas contables es el conjunto de normas que nosotros lo conocemos como el modelo contable que hemos adoptado como país, que es el modelo de las normas internacionales de información financiera. Entre ellas está, por ejemplo, la NIC 12, que se centra en el tratamiento contable del impuesto a las ganancias, lo que conocemos también como el impuesto a la renta. Entonces, cuando hablamos de impuesto a las ganancias, el común y corriente, quiere decir, el que no es contable, seguro que piensa pues solamente en el impuesto que va a pagar. Pero en contabilidad, nosotros los contadores, si bien es cierto, no lo vemos de esa manera. Nosotros no solo vemos el impuesto que vamos a pagar, ¿no? Sino el impuesto que vamos a recuperar, el impuesto que ya va como pérdida,
o el impuesto que va a tener que ser pagado, no ahora, sino más adelante. Entonces, ahí empiezan a surgir esto de los impuestos a la renta como resultado, como pérdida, porque también puede haber un impuesto a la renta como ganancia, ¿no? Impuesto a la renta como un activo, quiere decir un impuesto que vamos a recuperar, o de repente un impuesto que vamos a tener que pagar. Eso se llama el impuesto a la renta corriente. O también el otro puede ser un impuesto a la renta que vamos a tener que liquidar en otro periodo. Quiere decir que ahora surge en este periodo un impuesto, pero todavía no lo vamos a liquidar ante la administración tributaria, sino que vamos a esperar el momento para ver en qué momento este impuesto debe ser cancelado a la administración tributaria. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, ese es el contador. El contador está con todos los, se llama elementos, impuesto como ganancia o como pérdida, impuesto como por recuperar, impuesto por pagar, impuesto por liquidar, ¿no? Entonces, ese es su trabajo, ¿no? Entonces, eso nosotros lo llamamos pues también partida doble, ¿no? Porque tenemos un conjunto de anotaciones que al final nosotros decimos causa-efecto, ¿no? Un cargo, un abono. Porque si solamente pensáramos en un impuesto a pagar, entonces estaríamos hablando pues de una sola anotación que vendría a ser pues el pasivo, pero no. El contador lo que hace es información financiera, ¿no? Entonces, cuando hacemos mención de esta norma contable, la NIC 12, lógicamente es una de las normas que está centrada en el elemento, en este caso en el elemento del impuesto a las ganancias, y que tiene que ver con presentación de información financiera. Entonces, la lógica de la NIC 12, de una manera muy resumida, se centra en el impacto futuro, ¿ya?, respecto a este impuesto, ¿ya?, como consecuencia de las decisiones actuales, las decisiones que se han llevado a cabo en el periodo en el cual estamos preparando información financiera. Entonces, quiere decir que el contador, cuando hace información financiera, cuando prepara la información financiera, también su trabajo está en identificar qué impuestos que ahora estamos de repente liquidando ante la administración tributaria van a ser recuperadas, ¿sí? Porque la lógica es que si tenemos un impuesto que ahora estamos cancelando y que no va a ser recuperado, lógicamente ese impuesto es un gasto. Pero si decimos, no, vamos a pagar un impuesto, pero después ese impuesto va a ser recuperado. ¿Cómo es posible eso? Claro, porque puede que haya alguna situación que haga que yo determine más resultado este año, pero ese monto que me está haciendo que tenga más resultado este año, después lo utilice en un siguiente ejercicio. Y si lo voy a utilizar en un siguiente ejercicio, quiere decir que va a haber un impuesto a recuperar, porque ese importe que ahora no lo estoy utilizando, después lo voy a utilizar, lógicamente me va a bajar la base tributaria, entonces va a haber un impuesto. Entonces, al no utilizarlo ahora, ¿sí?, lo que hace es que sube la base tributaria. Al subir la base tributaria hay mayor impuesto, ese mayor impuesto se vuelve un impuesto a pagar, pero nosotros decimos, ¿y ese impuesto cómo debo presentar en la información financiera? Como un impuesto a pagar, eso no hay duda, pero ¿qué? ¿Como un gasto? Nosotros digo, pero si vamos a recuperar. Ah, si vamos a recuperar, entonces no es un gasto. ¿Ve? Entonces viene esta lógica, este criterio de estar preguntándose y también a la vez respondiéndose de cuáles son esos impuestos que vamos a recuperar o también aquellos impuestos que vamos a tener que liquidar. Entonces ahí empieza a surgir estos elementos del impuesto a la renta que conocemos como los activos tributarios diferidos o también pasivos tributarios diferidos, ¿no? Entonces, ese es el requerimiento de la NIC 12. Y este trabajo, les adelanto, es un trabajo bastante especial, bastante entretenido. Muchos colegas, muchos profesionales se dedican a esto. Ya está bastante, se puede decir, valorado este trabajo. Ya es bastante especial. En esta norma que les comento, la NIC 12, encontramos una serie de términos que nos va a permitir entender mejor esto de las diferencias o esto de la revisión entre la contabilidad y la tributación para poder dar tratamiento a del impuesto a las ganancias, ¿no? Por ejemplo, tenemos términos como ganancia contable. Obviamente la ganancia contable se refiere, pues, cuando la norma hace referencia a ganancia contable, ¿no? Está relacionado al resultado que obtenemos de esto, de comparar nuestros ingresos y nuestros gastos desde la óptica contable. Aquí no hay si los ingresos están grabados o no grabados, aquí, o si los gastos son aceptados o no aceptados.
Simplemente nosotros recurrimos todo lo que califica como ingreso, todo lo que califica como gasto, hacemos una sumatoria y nos da una ganancia o también nos puede dar una pérdida contable. A esto nosotros lo conocemos como resultado antes de impuesto, ¿no? En cambio, la ganancia fiscal o también la pérdida fiscal es más bien ese resultado que no está en la contabilidad, es un resultado extracontable y que la determinamos en base a las normas tributarias. Entonces, algo que debe estar bastante claro, ¿no? Una cosa es el resultado contable, otra cosa es el resultado tributario. El resultado contable está en nuestra contabilidad, surge en nuestra contabilidad. En cambio, el resultado tributario, que puede ser una ganancia o puede ser una pérdida fiscal, esta de aquí es algo extracontable y siempre va a permanecer así, como algo extracontable. Ahora, en cuanto a cuando decimos gasto por impuesto a la renta, nosotros los contadores hacemos uso de una estructura de códigos. Entonces, ¿qué les parece si le voy haciendo mención a esta estructura de código? ¿Ya? Para poder, en todo caso, familiarizarnos más y poder esto, acercarnos más a estos términos. Cuando decimos gasto, ingreso por impuesto a la ganancia, nos estamos refiriendo, por ejemplo, lo que anotamos en la cuenta 88, ¿no? Cuando decimos impuesto corriente, ¿no? Esto de aquí, el impuesto a la renta corriente, quiere decir el impuesto a pagar, que vendría a ser la cuenta 40, ¿no? Pasivo por impuestos diferidos, lo que para nosotros vendría a ser un impuesto que está quedando pendiente de liquidar, pero que surge de algo que se ha dado en este periodo. Entonces decimos nuestra cuenta 49. Y cuando decimos base fiscal de un activo, y es justamente el tema, ese es el tema que nos reúne, ¿no? La base fiscal de un activo quiere decir cómo es que nosotros determinamos, ¿ya?, el monto de un activo o de un pasivo, pero según las reglas tributarias, ¿ah? ¿No? Según las reglas tributarias. Porque también hay, bueno, este es el otro término de los activos por impuesto diferido. Los impuestos, activos por impuesto diferidos, quiere decir que son impuestos que esto ya hemos cancelado, pero que después la vamos a recuperar justamente por esta comparación que vamos a hacer, eso sobre la base fiscal y la base contable de activos y pasivos. Y ahí es donde decimos, ¿no? Si hay diferencia entre la base, cómo calculamos un activo o un pasivo desde el punto de vista contable, comparado con la parte tributaria, nos preguntamos si esas diferencias son temporales. Si son temporarias, entonces quiere decir, pues, de que esas diferencias temporales van a conllevar a que esto, algunas de ellas pueden ser diferencias temporarias deducibles y otras diferencias temporarias imponibles. ¿Cómo es eso? En cuanto a las diferencias temporales deducibles, quiere decir que son montos que en nuestro caso están en nuestra contabilidad como gasto, así, están como gasto, ya no están como activo, ¿ya? Pero sin embargo, esos montos que están en nuestra contabilidad como gasto todavía no los podemos utilizar para fines tributarios como gasto. Pero sí hay la seguridad que la vamos a utilizar después. O sea, es decir, no en este periodo que estamos haciendo el cierre, pero son gastos de este periodo, pero no la podemos utilizar en este periodo, pero sí la vamos a usar en otro periodo. ¿Y qué está pendiente? Está pendiente algo, alguna regla en la tributación que nos permita, ¿sí?, que nos está exigiendo que la llevemos a otro periodo, ¿no? Entonces, por eso dijimos diferencias temporarias. Y decimos deducibles, ¿por qué? Porque la vamos a utilizar, o sea, la vamos a deducir. En cambio, las diferencias temporales imponibles es todo lo contrario. Las diferencias temporales imponibles quiere decir, pues, que tenemos importes en nuestra contabilidad, ¿ya? A diferencia de los gastos, tenemos importes en nuestra contabilidad como ganancia, pero que todavía no forman parte, ¿ya?, o todavía no nos corresponde tributar por esas. Pero, sin embargo, cuando se dé algo o se dé cumplimiento a la norma tributaria de que esos importes ya deben formar parte de la base de cálculo del impuesto, la vamos a tener que incluir y pagar un impuesto, ¿no? Entonces ahí decimos, o vendría a ser una especie así como unas ganancias diferidas para fines tributarios, pero sin embargo en nuestra contabilidad está como ganancia. Entonces de eso se trata. Y decimos imponibles, ¿por qué? Porque van a imponerse el impuesto más adelante, ¿no? Entonces miren, y es ahí donde empiezan a surgir estos pasivos por impuesto a la renta diferidos y también lo que son los activos por impuesto a la renta diferido. Entonces, pasivo por impuesto a la renta diferido quiere decir que está quedando un impuesto por liquidar, o sea, sí, por pagar. ¿Ya?
Y en cuanto decimos activo por impuesto diferido, quiere decir que está quedando un impuesto, pero por recuperar. A diferencia, el pasivo quiere decir algo que se va a pagar más adelante. En cambio, el activo por impuesto a la renta diferido viene a ser impuestos, ¿sí?, que ya hemos cancelado y que está pendiente de recuperar. Miren, todo es información. Ahí viene la importancia. ¿Qué pasa si no hacemos ese trabajo? No hacemos ese trabajo, lógicamente estaríamos presentando una información que está sesgada, no está completa. O sea, si no estamos tomando en cuenta cuáles son los impactos que se van a dar más adelante, cuáles son esas consecuencias que se van a presentar más adelante, y solamente nos estamos limitando al cierre del periodo y nos estamos cerrando, como dice el nombre, ya, la información en un periodo y estamos, no estamos mostrando o reflejando esa información que se va a dar más adelante. A eso conlleva la tributación. La tributación, en cuanto a lo que es impuesto a la renta, ¿sí?, conlleva a una revisión para identificar cuáles son esos impuestos que más adelante vamos a tener que recuperar o, en todo caso, liquidar. Fíjense, si decimos recuperar, quiere decir que va a haber un flujo de efectivo, que va a haber un retorno. Y si decimos que vamos a liquidar, quiere decir que va a haber una salida de efectivo, ¿no?, en el futuro. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, como pasivo por impuesto diferido. Efectivos que van a salir por concepto de impuestos. Pero esos efectivos están saliendo, pero como resultado de operaciones que se han dado en este periodo que estamos haciendo el cierre. Y en cuanto a activos, más bien son efectivos que ya salieron, pero que van a retornar. ¿Ven? Van a retornar. Y nuestra función como contador está centrada, en la información en general está centrada en tres, ¿no? La situación financiera, quiere decir, qué es lo que poseemos, cómo estamos, qué es lo que tenemos. Rendimiento financiero, cuál es el resultado que hemos obtenido, ¿sí?, y cómo lo hemos obtenido. Y el otro, que es los flujos efectivos. Esos son tres grandes campos de información que es la que requieren los usuarios. Y esto de aquí, el tema de hoy, es justamente lo que estamos comentando. Y todo está en función a los efectivos. La contabilidad, toda la contabilidad está en función al efectivo. Todo está en función al efectivo y a los equivalentes de efectivo. Sí, todo en general, ¿no? Miren, entonces, pasamos a ver esto, miren. Entonces, ahí viene esta práctica que se realiza de manera permanente, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hemos dicho aquí? O qué hemos empezado a comentar. El famoso impuesto diferido. Quiere decir, los impuestos que vamos a recuperar o los impuestos que vamos a tener que liquidar en próximos periodos, pero como consecuencia de hechos, situaciones que se han dado en este periodo del cual estamos preparando información financiera. ¿Y cómo vamos a identificar y medir ese monto de ese impuesto diferido? Entonces, para eso vamos a hacer una comparación o la secuencia consiste en comparar bases, así, base contable, compararlo con la base tributaria. Y al monto que resulte, ¿sí?, le aplicamos el monto, la tasa del impuesto a la renta, que en nuestro caso es 29,5. Así de sencillo. O sea, sí, lo que nosotros tenemos que hacer es comparar base contable, ¿ya?, con la base tributaria, y al monto que resulte, le aplicamos la tasa del impuesto y ese será el monto que debemos agregar a nuestra contabilidad vía Hacienda Contable. Entonces, cuando decimos base contable, base tributaria, ¿pero de qué? Entonces, ahí viene de nuestros activos y también de nuestros pasivos, ¿no? De eso se trata. Base contable de los activos comparado con la base tributaria de ese mismo activo. ¿Sí? Y si es un pasivo, entonces base contable del pasivo comparado con la base tributaria de ese pasivo. Y ver, entonces nosotros vamos a estar en una permanente atención en el sentido de que vamos a ver cuál de la base es mayor, si la base contable o la base tributaria, ¿sí?, cuál resulta mayor. Y dependiendo de cuál resulta mayor, es que también nosotros iremos clasificándola. Y es una regla que empleamos cuando hacemos información financiera, la empleamos, ¿no? Entonces ahí decimos, cuando no hay diferencia entre la base contable y la base tributaria, entonces decimos pues que no hay diferencia, entonces no hay nada que contabilizar. Pero si vemos que los importes que estamos comparando son distintos, entonces ahí decimos que es una diferencia temporaria, porque al final tenemos que llegar a lo mismo.
¿Sí? Entonces, las diferencias temporarias es porque existen diferencias entre la contabilidad y la tributación respecto a un activo o respecto a un pasivo. ¿Ah? De un poco leyenda. Entonces, aquí viene este ejercicio que es recomendable siempre hacerla, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, si estamos ante un activo y comparamos, miren, así, y hacemos una comparación, y con unos ejemplos vamos a aplicar lo que vamos a mostrar ahora. Si decimos, la base contable de un activo, si la base contable de un activo es, ¿ya?, menor a la base tributaria de ese mismo activo, ¿qué tenemos? Tenemos una diferencia temporaria deducible. ¿Ya? Y si tenemos una diferencia temporaria deducible, quiere decir que vamos a tener que ingresar a la contabilidad un activo tributario diferido. Fíjense, miren, el tema es así. Base contable de un activo, si es menor a la base tributaria de ese mismo activo, entonces decimos que tenemos una diferencia temporaria deducible. Y por lo tanto vamos a contabilizar un activo tributario diferido. Pero el tema es así. A ver, un ejemplo así rapidísimo, ¿no? ¿Por qué la base contable de un activo puede ser distinto a la base tributaria de ese mismo activo? Nosotros conocemos, por ejemplo, el caso de los inventarios, ¿sí? Nosotros tenemos un inventario que nos costó 100.000. Y ese inventario, ¿ya?, nosotros estamos atentos a qué es lo que se va a dar más adelante respecto a ese inventario. Y como he dicho, todo está en función al efectivo. Si hemos pagado un inventario por 100.000, quiere decir que nosotros vamos a obtener efectivo por encima de esos 100.000. Y entonces siempre estamos atentos de que ese inventario del cual hemos pagado 100.000, ¿sí?, nos rinda ese nivel de efectivo que nosotros hemos desembolsado. Pero ¿qué pasa si por X situaciones, como hemos pasado, por ejemplo, el tema de la pandemia, el COVID, y entonces se han dado situaciones donde muchas veces los negocios han tenido que suspender sus actividades, han tenido que rematar algunos productos, ¿ya?, o guardarlos, y así. Ha habido una serie de restricciones. Vamos a ponernos en esa situación. ¿Qué pasa si nosotros hemos pagado 100.000 por un inventario? Eso se llama costo. Pero, por la situación, no nos pagan más de 90.000. O sea, quiere decir que ya no vamos a recuperar lo que hemos pagado, los 100.000, sino que el retorno sería 90.000. Entonces, la contabilidad exige, en este caso es una norma contable, la NIC 2, eso se llama valor neto realizable, exige que se reconozca una pérdida. Y la pérdida, nosotros seguro que hemos hecho haciendo de pérdida por desvalorización, ¿no? ¿Por cuánto sería? Por los 10.000. Y haríamos un haciendo contable, 69 a la 29, por 10.000 soles. De esa manera tendríamos un costo de 100.000 menos una desvalorización de 10.000, neto tendríamos 90.000. Esa sería nuestra base contable. Nuestra base contable sería el costo de los 100.000 menos la desvalorización de 10.000, 90.000. Sin embargo, para la tributación, la base de ese mismo inventario sigue siendo lo que hemos pagado, los 100.000. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está esos 10.000 en nuestra contabilidad? Está en el gasto. Entonces nosotros decimos, si está como gasto, entonces quiere decir, si mi activo es menor que el activo tributario, entonces tenemos ahí 10.000 que está en el gasto, que sí va a ser utilizado como gasto, pero no ahora que estamos haciendo el ajuste contable, sino más bien cuando, por ejemplo, la vendamos, ¿no? Si es que vendemos ese inventario, entonces recién ahí nos aceptarán esa pérdida de 10.000 si es que se llega a concretar. Entonces decimos, tenemos una diferencia temporaria deducible. Y por esos 10.000, ¿sí?, nosotros tenemos que, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que, al no poder utilizar ese gasto en el periodo que estamos preparando la información financiera, ¿sí?, quiere decir que para fines tributarios va a haber más base. Y si hay más base, entonces hay más impuesto. ¿Y a cuánto asciende ese impuesto? ¿No? Y asciende pues al 29,5% de los 10.000, que vendría a ser 2.950. Y esos 2.950 va a tener que ser cancelado a la administración tributaria cuando presentemos la declaración jurada. Pero nosotros decimos, sí, pero esos 10.000 después la vamos a utilizar. Ah, entonces, si después la vamos a utilizar, eso se llama deducir. La vamos a deducir. Ah, entonces, quiere decir que cuando utilicemos esos 10.000, que se entiende que se va a dar cuando vendamos ese producto, ¿sí? Y porque estamos proyectando que vamos a obtener una pérdida, y por eso ya hemos contabilizado la pérdida,
¿Sí? Entonces quiere decir pues de que ese impuesto de 2.950 que ahora estamos cancelando a la administración tributaria la vamos a recuperar mediante la deducción de su importe cuando lleguemos a concretar esa venta. Eso se llama operaciones con terceros. Entonces ahí decimos, entonces tenemos una diferencia temporaria deducible. Quiere decir, es un gasto que no la estamos utilizando, pero sí la vamos a utilizar más adelante. Por eso decimos deducible. Entonces, ese impuesto la vamos a recuperar, ¿no? Entonces, también puede darse lo contrario, que la base contable de un activo sea mayor que la base tributaria de ese mismo activo. Entonces ahí decimos que tenemos una diferencia temporaria, a diferencia del primero, una diferencia temporaria imponible. ¿Ah? Como por ejemplo, ¿no? Seguro ustedes han escuchado de aquellos productos que tienen cotización internacional, el trigo, el oro, la plata, el cobre. Si bien es cierto, hemos incurrido en costos para adquirirlo, para producirlo, pero por un tema de comportamiento y de precios, ya tan solamente el hecho de tenerlos, ese inventario puede que su valor esté subiendo y nosotros en nuestra contabilidad, sin necesidad de venderlo, y el hecho de tenerlo, como les decía, puede que estemos acumulando ganancias. Y esas ganancias se van a concretar cuando hagamos la transferencia, que se entiende que ya es un siguiente periodo. Pero ¿cuándo se está valorizando? ¿Se está valorizando en el siguiente periodo? No, se está valorizando en el periodo que estamos haciendo la información financiera. Entonces quiere decir que se están dando importes que corresponden al periodo que estamos haciendo la información financiera, ¿sí? Y que cuando se llega a concretar la venta, realmente se va a dar esa ganancia, se va a redondear esa ganancia, y ahí recién vamos a pagar impuestos, ¿sí? Pero, sin embargo, nosotros decimos, pero ese impuesto todavía no vamos a liquidar ahora, lo vamos a liquidar a la SUNAT, lo vamos a entregar a SUNAT cuando hagamos esa venta. Pero ¿cuándo se dio esa ganancia? En el periodo que hemos hecho el cierre, y porque en ese periodo también hemos identificado que esos productos se han valorizado adicionalmente. Ah, entonces ahí decimos, tenemos una diferencia temporaria imponible. Quiere decir, están quedando importes que más adelante se van a convertir en un impuesto exigible. SUNAT nos va a exigir que le cancelemos, ¿eh? Entonces, cuando haya un activo, la base contable de un activo es mayor que la base tributaria de ese mismo activo, entonces decimos tenemos una diferencia temporaria imponible. Quiere decir que tenemos que agregar a nuestra contabilidad, ¿ya? Agregar a nuestra contabilidad un pasivo tributario diferido, ¿eh? Ahora, igual sucede también con los pasivos, ¿no? En el caso de los elementos del pasivo, lo que hacemos es hacer una comparación de la base contable del pasivo, ver si esta base contable del pasivo es mayor que la base tributaria de ese pasivo, porque si es así, o sea, decimos, si la base contable del pasivo es mayor que la base tributaria de ese mismo pasivo, entonces tendremos una diferencia temporaria deducible. Quiere decir que vamos a considerar importes que ahora no le vamos a dar un uso tributario, pero más adelante sí lo vamos a utilizar. Y al utilizarlo, cuando utilicemos esas diferencias, la base tributaria vamos a disminuir y cuando disminuyamos vamos a recuperar ese impuesto que ahora estamos liquidando a la administración tributaria, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las vacaciones. Si las vacaciones, nosotros cuando hemos contabilizado unas vacaciones lo hemos hecho porque existe una legislación laboral y que en aplicación de una norma contable como es la NIC 19, ¿sí? Contabilizamos las vacaciones no porque el trabajador está saliendo de vacaciones, si nosotros contabilizamos las vacaciones porque han transcurrido un tiempo y a la fecha del balance reconocemos que por la permanencia del trabajador en la empresa ese trabajador ya obtuvo un derecho de percibir algo y que todavía no es exigible, pero más adelante sí lo va a hacer. Entonces estamos contabilizando un pasivo 62 a la 41, pero para la norma tributaria, para que tenga validez ese gasto, tiene que estar pagada, ¿no? Esa es la regla. Nosotros decimos, bueno, eso todavía no están pagadas, van a ser pagadas más adelante. Ah, entonces, cuando se paguen recién, se utilizará como gasto. Ah, entonces ahí decimos, entonces nuestro pasivo es mayor que nuestro pasivo tributario. ¿Sí? Entonces, ahí viene esto de los activos tributarios diferidos, ¿no? Ahora, también puede ser lo contrario, ¿no? La base contable de un pasivo ya es menor que la base tributaria de un mismo pasivo. Entonces, decimos, tenemos una diferencia temporal imponible, ¿ya? Esto conlleva pues a que contabilicemos impuesto a la renta diferido, ¿no? O sea, un impuesto que está quedando pendiente por liquidar. Fíjense, miren, vamos a hacer algo rápido aquí.
solamente vamos a fijarnos en algunas cifras de todo este cuadro. Lógicamente, estos son hojas de trabajo que son propuestas para llevar un control, así, propuestas, porque de eso se trata. Cuando estemos en pleno, digamos, aplicación de nuestra, o desenvolvimiento de nuestra profesión, algo que va a caracterizar nuestro trabajo es que siempre vamos a tener hojas de trabajo. Miren, esta es una hoja de trabajo, veamos de esta manera. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de cuentas incobradas, ¿sí? Si bien se toca, acá hay todo un historial, miren, aquí hay una primera parte que dice base contable, así, tenemos la cuenta 1212, la cuenta 19, miren, hemos empezado con 270.400, ¿sí? Al comienzo también tenía un ajuste de 7.000 por, en este caso, incobrable, quiere decir que la base contable es 263.400. En el ejercicio se han dado altas, o sea, sin nuevos registros, y también se han dado bajas, pero la cosa es que estamos terminando aquí, miren. Solamente fijémonos en los saldos finales. Les aseguro que ustedes con detenimiento lo van a ver también y van a de repente ampliar mucho más este cuadro, pero vamos a ver esta parte aquí. Basémonos en los saldos finales, ¿sí? ¿Cómo hemos terminado el ejercicio? Hemos terminado con 119.896 de cuentas por cobrar. De esos 119.000, ¿sí? De esos 119.000, hay 15.000 que califican como incobrables. Entonces, nuestra expectativa neto de efectivo es de 104.896, ¿ya? Esa es nuestra base contable de este activo. Nuestra cuenta por cobrar. ¿Cuál es su base contable? No es los 119.000, ¿sí? No es los 119.000. La base contable de nuestro activo será 104.000. Es el neto. Es como los activos fijos. Neto de su depreciación. Los inventarios. Neto de su desvalorización. En el caso de las cuentas por cobrar, neto de su incobrable, ¿ve? Entonces acá decimos que la base contable de nuestro activo es 104.896. Entonces, ¿por qué no sale 104.000? Porque hemos anotado como pérdida 15.000. ¿Ve? Y aquí hay una norma contable, por supuesto, que es empezando por la NIF 39, también la NIF, la Norma Internacional de Información Financiera número 9, Instrumentos Financieros, si llevan a cabo estos cálculos, ¿no? Bien, hemos contabilizado 15.000. ¿Cómo fue la contabilización? 68 a la 19. Bien. Entonces, nuestra base contable es 104.000. Ahora, vamos a la parte, a la segunda fila. Dice, base tributaria. Siempre en esta misma columna. Nosotros decimos, a ver, para la parte tributaria, ¿reconoce estos 109.000? Vamos por partes, ¿no? Estos 109.000, sí lo reconoce porque ese es el monto que nosotros hemos facturado, el cual corresponde a las operaciones con nuestros clientes. Y después viene la segunda interrogante. ¿Y reconoce estos 15.000? Entonces, ahí revisamos la norma del impuesto a la renta. Y la normativa dice, pues, de que en la medida de que eso de ahí se demuestre problemas financieros, en caso del deudor, que se haya iniciado acciones judiciales, se haya hecho gestiones de cobranza, vencimiento más de un año, una serie de requisitos. Nosotros vamos a decir, miren, nosotros hemos procedido de acuerdo a cálculos que emplea la contabilidad y que está contenido en la norma. Entonces, estos 15.000 es como resultado de una medición que hemos realizado de acuerdo a tus normas contables. No es necesariamente pues a las normas tributarias. Muy bien, entonces para la parte tributaria vamos a decir de que esos 15.000 no forman parte de la base tributaria, pero para la contabilidad sí. ¿Y qué vemos ahí, no? ¿Qué es lo que podemos apreciar? Apreciamos, pues, de que la base contable es 104.000 y la base tributaria es 119.000. ¿Qué pasó? La base contable es menor que la base tributaria. ¿Sí? ¿Podemos apreciar eso? Sí. ¿Sí o no? Entonces, de eso se trata este trabajo de comparar la base contable con la base tributaria. ¿Cuál es mayor? Si nosotros decimos, si la base contable es menor que la base tributaria, entonces, ¿qué decimos? Tenemos una diferencia temporaria deducible. Quiere decir que en este ejercicio hay 15.000 que ya está en el gasto y esos 15.000 para fines tributarios todavía no las puedo utilizar, pero sí las vamos a utilizar más adelante. ¿Cuándo? Cuando completemos los requisitos tributarios que están en la legislación del impuesto a la renta. Mientras tanto, no la podemos utilizar. Pero decimos si es deducible. O sea, sí la vamos a deducir. ¿Por qué? Porque estamos con la seguridad, partimos con la seguridad de que sí van a ser utilizados. Muy bien. Entonces, si hay una diferencia temporaria, en este caso deducible, porque el activo
la base contable de esta cuenta por cobrar es menor que la base tributaria, entonces lo que corresponde es que a esta diferencia temporal deducible apliquemos la tasa del impuesto, que en este caso vamos a trabajar con 29,5%, nos da 4.425, y este es el importe que nosotros tenemos que agregar a nuestra contabilidad porque debe formar parte de la información financiera que vamos a entregar, ¿eh? ¿Cómo es el asiento contable? Bueno, así, ¿no? 37 al 88 por 4.425. ¿Bien? Hacemos ese trabajo. Otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Ahí, inventarios. ¿Qué tenemos? Miren, tenemos aquí. En el caso de los inventarios. ¿Sí? Aquí arriba ustedes pueden ver, siempre vamos a centrarnos en esta última columna. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el costo de los productos que hemos, o sea, cuánto hemos pagado por nuestros productos? 238.160. Entonces, eso se llama costo. ¿Ya eso? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hemos identificado que había una pérdida. ¿De cuánto? De 30.000. Hemos hecho un asiento contable, 69 a la 29. 30.000. Entonces, ¿cuál es la base contable de nuestro inventario? 208.160. ¿Listo? ¿Con qué tenemos que comparar esto? Tenemos que comparar con lo que dice la norma del impuesto a la renta respecto a inventarios. Entonces, nos acordamos un artículo, el artículo 20, sobre el costo computable. ¿Qué nos dice el artículo 20? Que el costo de los inventarios viene a ser el costo pagado por ese producto, más todos los costos que estuviesen involucrados, o también el costo de producción o el valor de ingreso al patrimonio. Muy bien. ¿Y estos 30.000 me aceptarán como gasto? Entonces, la norma tributaria sí prevé el tema de desvalorización, pero no lo prevé de la manera como lo estamos viendo aquí, que es en función a la expectativa de efectivo que vamos a obtener, sino más bien la norma tributaria lo ve como algo ya inservible, algo que ya no se va a utilizar. O sea, quiere decir, tiene que estar destruida. Pero nosotros acá no estamos en una situación de destrucción, ¿no? Entonces nosotros decimos, para fines tributarios, estos 30.000 no tienen validez tributaria, pero se entiende que si más adelante vendemos este activo y nos da un efectivo neto de 208.000, lógicamente recién ahí la parte tributaria nos aceptará como gasto estos 30.000, pero mientras tanto no. Entonces nuestra base tributaria sigue siendo el costo a la que hace referencia el artículo 20 del impuesto a la renta. ¿Ve? Y decimos, nuestro activo es menor que nuestro activo tributario. ¿En cuánto? En 30.000. Ah, entonces ahí viene esto de que cuando la base contable de un activo es mayor que la base, es menor, perdón, que la base tributaria de ese mismo activo, entonces tenemos una diferencia temporaria deducible. Y si tenemos una diferencia temporaria deducible, estamos en la obligación de incluir a la contabilidad el impuesto a la renta diferido, que en este caso vendría a ser 29,5% de estos 30.000, estos 8.850. Hacemos un asiento contable, ¿sí? 37 al 88, ¿ve? Estamos incluyendo impuestos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos completando la información financiera, ¿no? Mire, vamos a ir con unos dos ejemplos más. Con eso vamos concluyendo con esto. Miren, aquí, ¿qué tenemos? Mira, tenemos inventarios que son valuados a valor razonable. Por ejemplo, este es un ejemplo de trigo. ¿Ya? ¿Cuánto pagamos por el trigo? 270.000. Es lo que hemos pagado. Pero por un tema de cotización internacional, ese trigo se ha aumentado su cotización, y eso quiere decir que nosotros, esto, cuando lo comercialicemos, aparte de lo que hemos pagado, vamos a obtener mucho más de efectivo. Y nuestra contabilidad, en el ejemplo que estamos viendo aquí, está basada en valor razonable. Ah, muy bien, valor razonable quiere decir cuánto están dispuestos a pagarnos por los activos que tenemos. Entonces, ¿qué hemos contabilizado aquí? Una ganancia de 90.000. Estos 270.000 es lo que hemos pagado. Y estos 90.000 es lo que hemos ganado por tener este inventario. Todavía no lo hemos vendido. Se entiende que la venta se va a dar más adelante, en otro ejercicio. Por esos 90.000 nosotros hemos hecho un asiento contable. Así, ¿no? Con cargo una cuenta 20, en este caso 20.11.4, y abono una cuenta 76. Así, 20 a la 76. Ganancia por medición de activos no financieros medidos a su valor razonable. Entonces, ¿cuál es la base contable de nuestro activo? 360.000. Y esto es lo que analizamos siempre los contadores, ¿no? Decimos, ¿cuánto hemos pagado y cuánto hemos ganado por tener este activo? Entonces, nuestra base contable es 360.000. Pero para la parte tributaria, nuevamente como en el caso anterior, decimos, ¿cuál es
la base tributaria de ese activo, lo que hemos pagado. ¿Cuánto? 270 mil. Y los 90 mil, no, los 90 mil, eso tú no has pagado. Si no has hecho ese pago, entonces, ¿por qué deberías considerarlo? No lo puedes considerar para fines tributarios. Sí, pero al final me van a pagar. Sí, pero cuando llegues a realizar la venta. Pero todavía no has hecho esa venta. Ah, muy bien. Entonces, para la parte tributaria, ese activo, ¿sí? La base de medición de ese activo sigue siendo el costo, lo pagado, los 270. Si comparamos, nuestro activo es mayor que nuestro activo, la base contable de este activo es mayor a la base tributaria de ese activo. ¿En cuánto? En 90.000. Entonces, ¿qué decimos? Cuando la base contable es mayor que la base tributaria de ese mismo activo, entonces tenemos una diferencia temporaria imponible. Miren, estos 90.000, y como les comentaba hace un momento, el asiento contable es así, ¿no? Con cargo a la cuenta 20 y abono a la cuenta 76. Y hay una ganancia. Pero esa ganancia todavía no es parte de la base del cual tenemos que calcular el impuesto. ¿Cuándo vamos a calcular el impuesto? Cuando se produzca esta operación, ya que nosotros en materia tributaria lo vemos en estos cursos de tributación, pues sobre todo cuando revisamos el código tributario y empezamos ahí a analizar este artículo sobre el hecho imponible. Quiere decir, ¿qué cosa se da que hace que surja un impuesto? Esa situación, ese hecho imponible todavía no se ha dado, ¿ah? Pero se va a dar. Para eso están las mercaderías. Hemos comprado, ¿para qué? Para las ventas. Entonces va a haber un hecho imponible, va a haber un hecho en que se va a imponer el impuesto. Y ahí es donde se van a materializar estos 90.000. Pero estos 90.000, ya, de acuerdo a la contabilidad, ya la ganancia se ha presentado en el periodo que estamos preparando información financiera. Entonces ahí decimos, tenemos una diferencia temporaria imponible. Quiere decir que ya surgen impuestos. Y estos impuestos, en este caso, asciende al 29,5% de 90.000, que vendría a ser 26.550. Como estamos haciendo una comparación y tenemos que hacer esa identificación de por la diferencia de bases, y hemos dicho que son diferencias temporarias, en este caso, por ejemplo, a diferencia de los dos anteriores, acá tenemos que incluir un impuesto a la renta por liquidar, ¿no? Eso se llama pasivo tributario impuesto a la renta diferido. ¿Cómo será el asiento contable? Miren así, con cargo a la cuenta 88 y abono a la cuenta 49, ¿no? Fíjense, ese es el trabajo del contador. Siempre vamos a estar en esa labor de identificar los elementos contables con la finalidad de completar la información financiera. Imagínense que no hagamos este trabajo. ¿Tendríamos qué cosa? Tendríamos, pues, información financiera como solía darse, pues, en los años 80, cuando no había demasiada exigencia sobre esto. Pero aún así, sí había esa práctica, ¿no? Pero lógicamente que nosotros estamos en otros tiempos en donde la información debe ser muy completa, ¿eh? A ver, el caso de vacaciones, por ejemplo. Miren, el caso de vacaciones, acá tiene 9.486. ¿Cómo hizo el asiento contable? Sí, 62 a la 41. ¿Listo? Entonces, la base contable de esas vacaciones, de ese pasivo, es 9.486. Y nos vamos a la contabilidad, a la tributación, y nos preguntamos, ¿me aceptarán como gasto esos 9.486? Porque hemos hecho así, 62 a la 41, está como gasto. Es un pasivo y está pendiente de pagar. Entonces, en la norma del impuesto a la renta, en el artículo 37, inciso V, encontramos una disposición. Se acepta como gasto en la medida que esos 9.486 hayan sido pagadas. Y si no han sido pagadas en el periodo que estamos haciendo el cierre, al menos hayan sido pagadas hasta antes de la presentación de la declaración jurada. Esa es la disposición general. Y nosotros decimos, bueno, eso de ahí no han sido pagadas. ¿Ya por qué? Porque el trabajador todavía los va a percibir mucho después de la presentación, ¿no? Puede ser de repente en agosto, en septiembre de este año, pero no está. Ah, entonces para la tributación, ese pasivo es cero. Para nosotros ya hay un importe, pero para la tributación, por las reglas que establecen la norma impuesto a la renta, es cero. Entonces, ¿qué decimos? Que nuestro pasivo es mayor que nuestro pasivo tributario. Nuestro pasivo contable es 9.486 y nuestro pasivo tributario es cero. Entonces, tenemos una diferencia temporaria deducible, porque se indica que se está como gasto. Por lo tanto, tenemos que incluir en la contabilidad un activo tributario diferido, ¿eh?
¿Cómo es? Entonces, ¿cómo vamos a incluir esto? Bueno, a esta diferencia temporal que es entre la contabilidad y la tributación, ¿no? Tenemos una diferencia de 9.486, a eso le sacamos el impuesto, que viene a ser 2.798, y es lo que tenemos que llevar a nuestra contabilidad, así, con cargo a la cuenta 37, activo tributario diferido, y abono a la cuenta 88, ¿no? Miren, es básicamente eso lo que venía a comentarles. En la práctica, nosotros tenemos que identificar y ver dónde debemos centrar nuestro trabajo para seguir obteniendo esa información que corresponde que esté en nuestra contabilidad y por lo tanto también en la información financiera. Entonces, esta norma contable, donde vamos a encontrar esto de las bases contables del activo, bases contables del pasivo, ya confrontado con la norma tributaria, es la NIC 12. Entonces, la NIC 12, la norma interesada de contabilidad 12, impuesto a las ganancias, está centrada a estas diferencias que existen entre diferencias entre bases contables del activo, bases contables del pasivo. Generalmente, ¿cuáles son esos ejemplos? Por ejemplo, siempre lo vamos allí, esto hay que estar atento. Por ejemplo, en el caso de las cobranzas dudosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma contable está basada pues, en la NIC 39, en la NIC 9. Sin embargo, en materia tributaria tenemos un artículo, el artículo 37, inciso H, inciso I, el artículo 44, el inciso F, ¿ya? Y tenemos que ver cómo es que se van midiendo estas, ¿no? En cuanto a los activos realizables, el caso pues, de los inventarios que hemos hablado, y generalmente en aquellas empresas en que estemos participando en su contabilidad, por ejemplo, empresas que tienen inventarios en donde la medición ya, o son inventarios como resultado de todo un proceso de producción. Entonces ahí vienen los famosos costos fijos que están en función a lo que es los costos indirectos de fabricación fijos y variables, sobre todo en el caso de los fijos, ¿no? Desvalorización de existencia, que hemos hablado. Cotización internacional, bueno, hemos puesto ejemplos, ¿eh? También lo que son los activos inmovilizados, los activos fijos. Sabemos pues que nosotros, como los activos fijos, ya, le decimos fijos porque no mete en términos activos permanentes, ¿no? Todo la cuenta de los elementos 3, ¿ya? Pueden ser que sean activos como los mobiliarios, por ejemplo, que tengan función a cotización de la bolsa, ¿no? Las acciones, hay acciones que cotizan en bolsa, puede que suban, puede que bajen, ¿eh? Entonces fluctúan sus valores, ¿eh? La depreciación, podemos que tengamos una depreciación financiera, pero sin embargo para fines tributarios estamos aplicando la depreciación que indica el artículo 22 del reglamento, ¿ya? No necesariamente van a ser iguales, ¿por qué? Porque nosotros queremos información financiera y la tributaria es para hallar una base de cálculo de impuestos, ¿ves? Amortización de intangibles, en materia tributaria los intangibles se amortizan en el mismo año o de repente en 10 años, en materia contable los intangibles se pueden amortizar en el lapso del tiempo que estimamos de vida útil, ¿no? Desvalorización de inmovilizados, lo que viene a ser la NIC 36, deterioro, ¿eh? Entonces, ahora, otras cuentas del activo que también conllevan estas diferencias, del cual debemos estar atentos para hacer esa comparación de bases, ¿no? Esto de la aplicación de la NIF 16, que está vigente del año 2019 acá en el país, ¿ya? Que tiene que ver con estos alquileres, bienes, o sea, bienes alquilados, bienes que hemos obtenido de manera vía arrendamiento operativo, sin embargo, las normas contables hicieron que estén en nuestra contabilidad como parte del activo y también como pasivo. Entonces, vamos a encontrar diferencias ahí, ¿no? Otro caso, y con esto cierro, a manera de los ejemplos, es esto de los pasivos, por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar este tipo de diferencias y que tenemos que estar bastante atentos para poder hallar esta información adicional que debe estar en información financiera? Por ejemplo, en el caso de las vacaciones que hemos comentado, en el caso de la CTS, por ejemplo, la CTS no tiene una condición, sino la CTS más bien que sea un gasto del periodo, ¿ya? Las participaciones sí, tiene casi el mismo tratamiento de las vacaciones, ¿ves? En cuanto a lo que son provisiones, por ejemplo, toda nuestra cuenta 48, la cuenta 48, las provisiones por litigio, las provisiones por ventas, provisiones por desmantelamiento y rehabilitación del lugar, quiere decir, la NIC 16, que habla sobre propiedades, plantas y equipo, lo que nosotros conocemos más como activos fijos, ¿sí? Indica pues de que cuando desarrollamos un activo o implementamos un activo, hay que ver cuáles son esos costos que se van a presentar cuando este activo sea dado de baja y que se entiende que va a ser pues
una vez que culmine la vida útil. Y si esos costos que se van a dar son significativos, entonces hay que también contabilizarlos desde un inicio. Entonces, ahí en la cuenta 48 nosotros encontramos pasivos por activos, por costos que se van a presentar al momento que demos de baja y que se tiene que hacer en el tiempo, ¿no? Entonces, hay una cuenta 48. Normalmente la haciendo cuenta de 33 a la 48. Es un pasivo, ¿ves? Y está como gasto, o está yendo como gasto. Pero sin embargo, para fines tributarios hay que ir haciendo la comparación y ver la implicancia futura de estas anotaciones que estamos haciendo, ¿no? Bueno, las entidades mineras, petroleras, ellos esto por ley van constituyendo provisiones por medio ambiente, remediación del medio ambiente, ¿ves? Entonces, el contador tiene que estar bastante atento a todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque eso forma parte, ¿sí? O sea, no solamente el ejercicio que está, va a entregar información financiera, sino también los próximos ejercicios. Tiene implicancia, de eso se trata, ¿no? Ahora, hay otras situaciones como las ventas diferidas, que en este caso, pues, recordamos el artículo 58, la ley de impuesto a la renta, cuando las entidades que venden a plazo pueden, y esas ventas a plazo son más allá de los 12 meses, las entidades pueden, a opción de la empresa, puede quedar en tributar, por ejemplo, puede tributar dependiendo cuándo venzan esas cuotas que ha quedado con su cliente. Y se entiende que son cuotas mayores a 12 meses. Eso es lo que está permitido en materia tributaria. Quiere decir, en pocas palabras, no necesariamente debe tributar en el año en que hizo la venta y obtuvo el ingreso contable, sino más bien para fines tributarios puede diferirlo para los próximos periodos. Es un tema que lo vemos bastante en lo que es planeamiento financiero o cómo nos organizamos desde el punto de vista financiero. Pero ese mismo hecho hace pues de que todas esas implicancias estén en la información financiera, ¿no? Un poco de eso se trata este tema del día de hoy que venía a conversarles en esta reunión virtual que está organizando nuestra reunión, del cual estoy muy agradecido a la invitación, la cordial invitación a las autoridades de la universidad. Yo les agradezco bastante por este espacio. Espero pues de que, bueno, el tema lógicamente es mucho más amplio, pero habrá momentos en que realmente hagamos mucho más amplio al detalle de todos estos, de estos puntos, o al menos algunos de estos puntos que estamos observando en pantalla. Gracias, Cristian. Te agradezco por la oportunidad ya, de haberme invitado en esta reunión muy amena. Oh, sí, muchas gracias más bien por haber aceptado incluirse entre la comunidad unionista. Yo recuerdo que en algún momento también tuvimos la oportunidad de obsequiar un polo, ¿no? Recuerdo que en aquel tiempo cuando estuvimos por ahí, sacamos un polo para ponerse la camiseta, dijimos, ¿no? De la, por supuesto. Y yo creo que ahora se ha demostrado que ese polo está bien puesto. Muchas gracias más bien por compartir todo esto. Hay preguntas, aquí algunos están pidiendo el PPT, seguramente algunos van a pedir el número. Sí, se los envío. Muchas gracias, ahí vamos a poder compartir con los chicos, así que estamos muy, muy contentos de haber participado en la ponencia. Los profesores también he visto que han estado muy, muy atentos, tomando nota de algunos puntos muy, muy peculiares en cuanto a nuestro desarrollo profesional. Quiero dar la palabra a nuestro director, el doctor Rubén Apaza, para que pueda hacer el cierre de esta primera parte. Muy bien, gracias, doctor Cristian. Igualmente, felicitar a Cristian por esta organización. Y a usted, este colega, docente, doctor José Luis García, usted es parte del equipo de la Escuela de Contabilidad. Usted estuvo un tiempo con los cursos de actualización, ¿no? Cuando teníamos esos cursos de actualización aquí en Lima, usted ha estado con nosotros ahí también dando el tema de tributación, esa especialidad. Bueno, prácticamente usted es parte de la familia de la facultad, especialmente de la Escuela de Contabilidad de la Universidad para la Unión, así que le vamos a hacer llegar reiteradas invitaciones. Ahora lo ha hecho Cristian, en algún momento también va a estar con nosotros. Y bueno, ojalá que haya la oportunidad pues de tenerlo nuevamente en la presencialidad, ¿no? Así que, estimado colega, amigo, muchas gracias por esta actualización, que fue muy bueno, muy didáctico. Así que esperamos que una próxima posición nos pueda seguir acompañando
con los temas que usted realmente domina. Muchas gracias. Saludos a usted, también para su familia. Así que muchas gracias, estimado José. Muchas gracias, gracias. Les agradezco mucho. Muy bien. Doctor Cristian, avancemos. Muy bien, en esta parte vamos a dejar para que los chicos en el panel estudiantil, como ya estamos poniendo esta parte en la estructura, vamos a dejar el pase con ellos para que hagan esta última parte de cierre. Muy bien, un saludo cordial a toda la gente contable, la gente que está apasionada por el activo, por el pasivo. Y así es nuestra vida, ¿no? Qué interesante, gracias por las enseñanzas. En este panel estudiantil tengo en esta mañana el grato privilegio de presentar pues aquí a unos estudiantes aquí de la selva, su gente. Quiero en primer lugar presentar a Lady. Lady, ¿cómo estás? Buen día, Lady. Muchas gracias, profesor. En verdad estamos muy felices. Quien les habla es estudiante de contabilidad de noveno ciclo de la ciudad de Tarapoto. El día de hoy vamos a estar compartiendo dinámicas y muchos temas más. Excelente, Lady, todo bien. También está con nosotros Jorge. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Hola, profesor, ¿qué tal? Buen día. Estamos acá todo muy bien, esperando también la participación de cada uno de ustedes, las interacciones, y también estamos acá prestos para continuar con este segundo punto. Muy bien, muy bien, muy bien. Jorge también está en el noveno ciclo de Conta. Y finalmente está Lisbeth. Hello, Lisbeth. Good morning. Oh, good afternoon. Yeah. ¿Cómo vas? Pastor, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a las tres sedes de Juliaca. Bueno, Juliaca, Lima y también Tarapoto, a todos esos compañeros que están conectados en esta tarde. Bueno, estoy muy agradecida de que os hayan invitado a este panel. Esperemos aprender mucho y compartir lo que aprendemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, el caso que en esta mañana queremos socializar, internalizar, es sobre el caso Enron. Ah, Enron, sí, seguro usted lo ha llevado definitivamente en algún momento, los chicos de séptimo, noveno. Pero el caso Enron, Enron es una empresa que surge en 1985 en Estados Unidos. Es interesante que es la fusión de dos empresas que permiten que Enron pueda surgir. Ya en el año 1990, dos personajes son importantes aquí. Ken Lai, como CEO de Enron, y Jeff Skilling. Juntos se empieza a llevar a Enron, y lo interesante es que Enron hoy nos deja grandes enseñanzas, está bien, en el manejo financiero, en la situación económica y cómo una práctica contable fraudulenta, negativa, puede causar una ruina tremenda también. También vamos a ver dentro de este caso cómo se crea empresas para trasladar saldos, está bien, y situación negativa, lógicamente. Las empresas, todo esto era maquillado y vendido, y todo estaba amparado por el famoso Enron. Enron era una planta de energía ya en Estados Unidos, bien, bien interesante este caso. Asimismo, nosotros entendemos que toda empresa es auditada. Y aquel tiempo habían cinco grandes de la auditoría. Uno de ellos es Arthur Anderson. Y Arthur Anderson, lógicamente, conocí este caso de Enron y tú no dijo nada al final, lo tapó, lo cubrió. Y lógicamente después se destapó, reventó todo el chupo y esto causó una grave preocupación al país y poder empezar a tener ciertas normas para regular
y evitar ese tipo de fraude. Entonces, aquí con nuestros amigos panelistas vamos a responder algunas preguntas y algunos y información que nos va a ayudar. A ver, Lady, te digo, ¿es posible un tratamiento contable que esconda información, Lady? ¿Qué es esto? Bien, gracias por la pregunta, profesor Benjamín. Dentro de la contabilidad debemos tener en cuenta que todo está relacionado. Y si bien es cierto, tenemos un estado de situación financiera y un estado de resultados, que nosotros a simple vista podríamos entender que algo falta. Y bueno, aún así nosotros siendo pues buenos maquilladores o personas que ocultan información, siempre la auditoría cuenta con entidades como la auditoría. Y eso pues termina siempre de mostrar lo que realmente falta, ¿no? Entonces eso nos juega en contra porque después de todo la información llega a ser válida incluso durante 4 años tiene de vigencia toda información que nosotros presentemos. Entonces, sí se puede ocultar, pero no hay nada pues que se pueda ocultar durante tanto tiempo. Excelente, Lady, excelente, ¿no? Y eso lo vemos día a día en el gobierno aquí del Perú. Es evidente lo que dices. Jorge, te digo, ¿cuál es la dinámica de las empresas vinculadas o relacionadas? Y tal vez habrá algún marco regulatorio de ellas. Jorge, ¿qué dices? Bueno, en esta parte se puede ver también de que una combinación de un negocio tal como lo estipula en las normas internacionales de información financiera en el artículo 3, no necesariamente es una empresa vinculada. La empresa vinculada tiene un dueño común, mientras que las combinaciones de negocios no necesariamente es el dueño el mismo. Generalmente son dueños distintos. Y en el marco normativo que se puede decir, tenemos lo que son los comunicados y las normas internacionales de información financiera en el artículo 3. También tenemos lo que son los pronunciamientos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Gracias, Jorge, lo máximo. Yo pienso que hay normativa ahí que regula esto. Lisbeth, te digo, nosotros tenemos un plan contable general empresarial. A tu opinión, ¿tú qué crees en relación a esto? ¿Tú crees que está adecuado en base a lo que ha hablado Jorge también sobre el marco normativo? O sea, ¿hay un marco normativo para empresas vinculadas que podemos verlo en el plan contable general empresarial? ¿Qué dices, Lisbeth? Claro, no sé si creo que todos se han dado cuenta que el plan general empresarial en la parte final siempre dice vinculadas o relacionadas, que se lo han hallado, que es el sinónimo, ¿no? Por ejemplo, la cuenta 13, la cuenta 17, la cuenta 43, si no me equivoco, que es cuentas por pagar comerciales relacionados. Bueno, sí, hay un marco el plan general sí adapta a esas empresas vinculadas para que se puedan registrar con estas cuentas. Esto nos quiere decir que todas las transacciones con empresas vinculadas se deben registrar con estas cuentas y no con las cuentas comunes. Esto debido a que las empresas vinculadas en realidad tienen un RUC distinto, una razón social distinta, incluso hasta un domicilio distinto, pero tienen un mismo dueño. El Estado nos fija que su atención a que esta información sea registrada con estas cuentas que terminen en vinculadas o relacionadas, para que pueda haber una fiscalización con mayor facilidad y con mayor transparencia, más que todo. Bien, Lisbeth, eso pienso que es claro y eso los planes contables anteriores no tenían eso, pues, ¿no? No, la verdad es que no lo tenían. Lady, te digo, ¿de quién tú crees que es responsabilidad los estados financieros? La respuesta puede ser obvia, pero ¿qué dices tú? Bien, sí, así como usted menciona, la respuesta es obvia, ¿no? Porque al final los del área contable son los que organizan y realizan todos los estados, ¿no? Pero cuando la empresa se encuentra en problemas, no vienen y denuncian al contador.
porque el contador se podría decir no muestra la cara, ¿no?, en la empresa, sino es el gerente. Entonces, el gerente financiero es el que se termina llevando los problemas en el caso, pues, estos estén mal hechos o haya corrupción en medio de ellos. Excelente, excelente, interesante. Son grados de responsabilidad. Jorge, nosotros ahí están estudiando, aquí hay muchos estudiantes que están empezando la carrera contable. Yo sé que nadie quiere ir a la cárcel, pero ¿un contador puede ir a la cárcel, Jorge? ¿Qué dices? Bueno, se puede decir de que si el contador ejerce el ejercicio de responsable financiero o gerente de una empresa o cualquier corporación, sí. Pero además, se puede decir que es posible también de que esta persona se vea las causales que la puedan causar a este tipo de problemas, donde la persona, si participa o es cómplice de defraudación tributaria, su desacrédito profesional es posible de que sea el peor castigo y al mismo tiempo no puede ejercer o pierde también esa confianza de su profesionalismo ante las entidades públicas y privadas. Excelente, Jorge. Yo pienso que hay responsabilidades civil, penal, y eso es algo que nosotros debemos contender, ¿no? Lisbeth, te digo, el asunto de la depreciación. Nosotros en el caso de Enron vemos cómo ellos, pienso que esto fue una mentira de pata grande de ellos, ¿no? Dice la historia, bueno, eso dice la historia, que ellos aplicaron un método de market to market para poder evaluar sus activos. Y en el caso de hoy las empresas, Lisbeth, te digo, la depreciación, ¿cómo podríamos usar o realmente la depreciación, uno puede usarla como un elemento de gestión financiera o no la puede usar? ¿O qué dices, Lisbeth? Claro, ¿no? El caso de Enron es un caso muy grande de corrupción, ¿no? La depreciación es un gasto, por lo tanto, permite reducir la utilidad y, en consecuencia, el impuesto a la renta. Por ello, su aplicación siempre puede ayudar a calcular una utilidad. Y la NIC 16 nos menciona que todos los activos deben depreciarse al iniciar su uso y por el paso del tiempo, y que debe elegirse un método que más se ajuste a las características y explotación de este bien. Asimismo, el reglamento de la ley del impuesto a la renta también nos menciona que existe un método, pero que tributariamente se debe cuidar topes máximos de gastos. También menciona que si por la naturaleza del bien debiera calcularse una tasa o forma diferente, esta se debería justificar mediante un informe técnico que se adjunta, ¿no?, en las notas como referencia al registro que ha excedido los topes máximos permitidos. Muy bien, muy bien, Lisbeth, excelente. Bueno, yo pienso que este debe ser un punto de partida y es una gran enseñanza para que los estudiantes puedan seguir analizando, porque hay detalles que se ven dentro de todo este caso en Rom. Así que les invito a los estudiantes a investigar este caso, pero tal vez haciendo un resumen de lo que ustedes también han percibido, Lisbeth, porque, Lady, les digo, ¿qué conclusiones tú puedes sacar de este caso y qué consejo darías aquí a este lindo grupo de estudiantes de contabilidad de las 3 sedes? Vamos a empezar por Lady, vamos. Bien, a veces nosotros pues tomamos los cursos a la ligera, ¿no? Pero no entendemos, o hasta que llegamos al noveno ciclo, que es nuestro caso, ¿no?, que cada ciclo es importante y que nos enseñan algo nuevo que nosotros debemos tener en cuenta para poder aplicarlo en nuestra área laboral, ¿no?
y que, bueno, por ejemplo, hemos llevado cursos de ética, hemos llevado cursos de Biblia incluso, y todo ello que nos han orientado a que nosotros, pues, no caigamos en corrupción. Y eso debemos tenerlo en cuenta porque, después de todo, se mancha nuestra imagen como profesionales. Entonces, lo que yo recomendaría es que como estudiantes, pues, le prestemos más atención a nuestras clases y así nosotros, pues, podamos ser realmente profesionales, no solamente por título, ¿no? Sino profesionales que, pues, muestren a la universidad como líder en valores. Y además, excelente, Lady. Algo más que me gustaría añadir es que nunca nos conformemos, ¿no? Sino que, bueno, pues en el área contable entendemos de que siempre se están renovando las normas, siempre se está agilizando algunos métodos, y bueno, pues no podemos estancarnos en decir, ya estudié esto, ya llevé este curso y no hay nada más que aprender, porque uno nunca deja de aprender y tenemos que estar actualizados en todo. Excelente, Lady. Muy buena conclusión. Jorge, ¿qué nos dices? Bueno, como es cierto, también se puede decir que la principal función de un contador es ser un mayordomo de información, el cual le permite tener una responsabilidad y ser fiel también a lo que él ejerce y también lo que él presenta, manteniendo siempre un orden en todo lo que hace, su trabajo, sus labores, y también debe mantenerlo actualizada, la cual va a permitir no tener sesgos a la hora de tomar decisiones tanto para clientes e inversionistas. Excelente, Jorge. Finalmente, Lisbeth, que de cariño le decimos Ligi. Ligi, tus palabras, tus consejos, a ver, dinos. Gracias, Pastor. Bueno, nosotros sabemos que la labor de un contador es de suma importancia, ¿no? Y nosotros como futuros contadores no debemos perder esa confianza brindando un servicio a medias, deficiente o favoreciéndonos con manejos técnicos que no sean éticos. Nuestro nombre, nuestro prestigio como contadores unionistas nunca debe ser manchado por actos antiéticos. O que vaya contra las normas. Debemos recordar siempre los valores que nos han enseñado en casa y sobre todo en nuestra casa de estudio, ¿no? Que siempre nos mencionan que hay que ser contadores íntegros, misioneros e innovadores. Gracias. Oye, excelente. Ustedes realmente me han convencido con lo que han dicho. Les dije al inicio que en 1985 nace en Roma. Ellos el 2001, a ver, saca tu pluma, de 1985 hasta el 2001, ¿cuántos años han pasado? A ver, digan, alguien. ¿Cuántos años? 1985-2001, ¿cuántos años han pasado? 16 años. 16 añitos nomás duró, pues, en Rom, vean ustedes, porque al final cayó a la bancarrota. Y es triste porque yo les hablé de dos personajes, del CEO y el que manejaba la parte operativa. Ken Lai, que era el CEO de Enron, cuando se destapó todo esto, a la cárcel, señores. Y como estaba en juicio, él murió de un paro cardíaco. Imagínate un estudiante con edad de la UPU que muere de paro cardíaco por estar en ese tremendo lío. Ponte a pensar, ponte en el caso de él. Qué terrible, ¿no? Simplemente por no seguir las prácticas contables. Se dice que él era economista, y imagínense ustedes. Y el otro personaje es Jeff Skilling. Jeff Skilling fue a la cárcel, estuvo como 12 años, salió de la cárcel, pero yo te hago una pregunta. Él estaba encargado de la parte operativa de Enron. Yo te digo una cosa, ¿tú crees que van a volver a confiar en él? ¿Tú crees? Ponte a pensar eso. Entonces, al final, el error de Enron, uno de los brazos del error de Enron fue la gestión de ellos, y incluía dentro de ello la práctica contable. Y el segundo fue la auditoría, que es una rama de la contabilidad, porque la firma Arthur Anderson se vino abajo porque ya nadie quiso confiar en él. Entonces, vean ustedes, las acciones que costaban como 80, $85, al final costaron como 50 centavos. La gente perdió sus pensiones, las acciones, repercusión para las familias, para los empleados, para el país mismo. Entonces, hay mucho que aprender.
Hay un dicho que dice, el sabio aprende en zapato ajeno. Entonces, no esperemos como estudiantes de contabilidad todavía fallar para decir, oh, sí, fallar es malo. Hacer este asiento mal es malo. No esperes eso, pues. Uno tiene que aprender en zapato ajeno, aprender de los errores de otros. Espero que haya sido mucha contribución para ustedes. Esto fue panel estudiantil. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Bien, y a continuación hemos creado un quiz para todos, ya que queremos poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo. Y pues este quiz lo va a presentar mi compañera Lisbeth. Sí, le pedimos que por favor nos pase el link también para que todos podamos ingresar. Y la recomendación es que no solamente pongan sus nombres, sino que pongan nombre, apellido y pues la sede en la que están, ¿no? Por ejemplo, los de Lima, por ejemplo, Juanito, Lima, ¿no? Y así, entonces, igual los de Juliaca y también Tarapoto. Y lo mejor de todo es pues que vamos a estar entregando un premio para el que quede en primer puesto y vamos a ver pues, ¿no? ¿Quiénes son los que más atención le prestan a las clases con lo que respecta a contabilidad? Bien. Entonces ahí estamos ya proyectando. Así es. Muchas gracias, doctor Cristian. Nos dice que van a estar obsequiando un certificado. Entonces, pues, eso es genial, ¿no? Porque todo cuenta, todo suma para nuestro CV incluso. Entonces, ahora más que nunca nosotros lo necesitamos. Entonces, invitarlos a que, pues, se unan y que ahí está el link y, pues, con las indicaciones que ya les acabamos de dar, su nombre y su sede, ¿no? Para que así podamos ver quién está primero. Sí, ahí estoy mandando el link para que puedan ingresar a Quizzes y también el código, ¿no? Que es 589-0802. A ver, hay que ver quién se va a conectar primero, de qué sede se va a conectar primero. Así es, muy bien. El Quizzes también puede ingresar de manera escribiendo en el Google, también en Quizzes y ponen el código y están dentro. Claro, ahí mandé el link para que puedan ingresar más fácil. Sí, Lisbeth, si nos repites por favor el código. Ya, el código es 589-0802. Sí, está en el chat, ¿verdad? El código ahí sí. Está en el chat. Sí, ya lo puse en el chat. A ver. Bien, entonces todos comenzamos a incluirnos a este quiz para que podamos pues, participar y ser acreedores también de pues, este certificado, ¿no? Que con mucho amor y también con mucha dedicación lo ha hecho nuestro profesor Cristian Vallejos. Bueno, yo también voy a ingresar, me estoy poniendo, está cargando. Muy bien, Lisbeth, Lady, mientras van ingresando al quiz, y también ya se ha publicado, el doctor Cristian publicó el registro de asistencia al Tribuna Contable de hoy. Así que los tres campos podemos ya ir marcando lo que ya hemos entrado al quiz, esperando para que podamos llenar nuestra asistencia por la participación de hoy. Adelante, Lisbeth. Gracias, profesor. Ya vamos 57 personas que están conectándose. Ahí tenemos la sede Lima, Juliaca, Lima, Betsy de Lima, Néstor, que no puso de qué sede es, Néstor, Chucky, bueno, Yanely. Invitamos a nuestros compañeros de Tarapoto que por favor se unan, porque no es posible que Lima esté ganando ya en personas. Mientras más personas seamos, más oportunidad de ganar tiene nuestra sede. Entonces, invitar a nuestros compañeros de la sede de Tarapoto para que pues se unan, ¿no? Y podamos ser uno de los ganadores. Sí, Lady, mira, somos 284 en la sala de Zoom, pero solo estamos conectados en el quiz 71 personas. Vamos, chicos, que podemos conectarnos todos. ¿Cuánto tiempo les damos para que puedan conectarse? ¿Uno o dos minutos más? Ustedes dirán. Sí, así es. Dos minutos más porque el tiempo, si no, nos va a ganar y pues tenemos que empezar.
Hay que llegar a 80, ¿verdad? Hay 75. Faltan 5 más, 76. J. Caterine Colca, J. Juliaca, supongo. Tarapoto. Queremos su participación de cada uno de ustedes. Ya vamos, nos faltan 2, creo, y cerramos también esta parte de los ingresos. 38. También de Tarapoto. 79, yo quiero ser el número 80. Tarapoto. Bien, bueno, a mí me sale que son 156 personas ya, entonces eso quiere decir que estamos atentos. Entonces, yo creo que ya podemos ir comenzando para que así pues nos dé el respectivo tiempo para poder terminar el quiz, ¿no? Bueno, empezamos entonces. Sí, Burgos, dale a empezar. ¿Empezamos? Sí, comenzamos, por favor, Jorge. Ya le di a empezar, ahora está demorando un poquito en cargar la aplicativo. Bueno, para el que quede en primer puesto, comentarle que estaría quedado en primer puesto de 179 personas, así que yo creo que sería pues impresionante, ¿no? El recibir un certificado por estar en primer puesto de 179 personas, eso es increíble. Mientras que está cargando, vamos conectándonos, somos 187. Parece que hay fallas técnicas en el internet de nuestro compañero Burgos. Cosas que pasan en vivo. Somos 190, ¿ya? ¿Eh? Ahí está, ¿ya empezó? ¿O no todavía? Ay, no, todavía. Ya está, ya le di a empezar, no sé si todos están participando. Sí, cuenta regresiva. Uno, va. La pregunta es, ¿la depreciación es un elemento con el que se pueda jugar financieramente, verdadero o falso? Estoy en el puesto 86. Yo voy en el 50. A ver si cambiamos a la mitad del juego, ¿a cuánto porcentaje llevan? Ya subí.
Hasta el momento veo que Sheila está en el primer puesto. Sheila Patricia. ¿Cómo vamos con los resultados? Sheila Patricia de Tarapoto está en primer puesto. Le sigue de Juliaca, Jason. Luego Juliaca. Bueno, está que sube y baja. Wow, bueno, nosotros, bueno, al menos a mí ya me salen los resultados y me salió que Tarapoto quedó en primer lugar. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, Burgos. Ya ahí tenemos las personas, ahora vamos a ver sus, mostrar la tabla. Muy bien, entonces nuestra ganadora sería pues una damita llamada Sheila Patricia de Tarapoto y en verdad estamos muy felices porque pues quien dirige pues somos también de esta parte del Perú, ¿no? Entonces eso nos entusiasma mucho porque eso quiere decir que se está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Y bueno, pues Sheila, nos escribes para poder hacerte llegar el certificado, ¿no? En segundo lugar, también pues está Contabilidad Juliaca con Jason. Muchas felicidades, Jason. Acabas de quedar en segundo puesto en un grupo de personas, de más de 170 personas, ¿no? Eso quiere decir que has prestado mucha atención a tus clases y eso es muy bueno. Y también en tercer lugar tenemos pues a Contabilidad Lima con Kevin Arrazola. Entonces, muchas felicidades, Kevin, por tu participación, porque sabemos que has estado atento y sobre todo, pues, porque has quedado en el tercer puesto. Y bueno, pues de ahí, pues, a continuación siguen otros puestos como el cuarto, que viene Juliaca también, el quinto, Juliaca, el sexto, Lima, séptimo, Lima, y así sucesivamente. Entonces, muchas gracias a las tres personas que han quedado en primer puesto. Muchas felicitaciones. Y bueno, pues no sé si Sheila pueda escribirnos por allí. Sí, y profesor Vallejo, si fuera tan amable de mostrarnos el certificado que vamos a entregar a nuestra compañera Sheila Patricia. Creo que está en el tercer año, si no me equivoco. Ahí está. Dice, diploma virtual entregado a Sheila Patricia Padilla por destacar en conocimientos en la dinámica del panel estudiantil del programa Tribuna Contable realizado el 29 de abril del 2021. Creo que tenemos su contacto de Sheila en el grupo de directivas. Ya te vamos a estar haciendo entrega del certificado, Sheila. Gracias por participar. Así es, muchas gracias Sheila y en verdad felicidades porque es bastante emotivo saber pues que has quedado en primer puesto de más de 170 personas, ¿no? Eso pues incluye agilidad y conocimiento también porque pues el quiz tiene pues un determinado tiempo, ¿no? Si no respondes rápido también se te pasa la pregunta y todo eso. Entonces, muchas gracias Sheila y a todos por haber participado y que bueno pues hayan estado atentos y hayan pues sacado provecho de este panel estudiantil. Muchas gracias chicos por el panel, gracias también a los que han participado, a apreciados estudiantes de Juliaca, de Lima, de Tarapoto, agradecemos por su presencia, a la una en punto teníamos que acabar, así que estamos dando por finalizada nuestra tribuna contable de hoy, 29 de abril del año 2021. Doctor Rubén Apaza, ha sido un privilegio para nosotros poder organizar en esta ocasión. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo y, bueno, a votar seguro. Dios les bendiga a todos.
Buenísimo, gracias doctor Cristian, gracias Lisbeth, Lady, que a los ganadores también que han logrado esto del quizis, ¿no? A Sheila, a Jason, a Kevin. Sheila, fuertes abrazos. El diploma se quedó en Tarapoto, en el dueño de casa. Así que muchas gracias, gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente tribuna que lo organizará Juliaca. Así que nos vamos del oriente al sur y estaremos también de igual manera con un tema muy buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos los docentes que estoy viendo aquí y también a los alumnos, especialmente al panel estudiantil. Muchas gracias y que tengan un buen día y una linda semana. Estamos de aniversario esta noche. Aprovecho en decir, tenemos una reunión de egresados de la carrera, bueno, de toda la universidad, pero a las 9:30 de la noche tendremos la, aquí estoy cambiando mi fondito, ahí estamos, ¿no es cierto? Tendremos nuestro reencuentro de graduandos. Así que si ustedes conocen a exalumnos, contadores, o sus padres, de repente, hay que registrarse y esta noche estaremos teniendo una reunión con ellos. ¿Ah? Hablaremos ahí de contadores para contadores. ¿Ah? Así que contadores de todos los tiempos. Pásenle la voz, doctor Cristian, el doctor Avelino. Imagino que todos los profesores de Tarapoto están ya registrados. Y si no, no hay problema. 9:30 de la noche que tenemos como contadores, hay que ingresar. Todos los docentes invitados, porque todos somos de la Escuela de Contabilidad. Así que muchas gracias y los esperamos en la noche a las 8 de la noche en el programa general y a las 9:30 en el programa de la Escuela de Contabilidad Egresados. Nos vemos, queridos jóvenes. Muchas gracias. El volumen ahí. El volumen, audio. Doctor Cristian, audio. Vuélvela a compartir, profesor. Dios les bendiga a todos. Para que conozcan un poquito más a los de Tarapoto. Lugar de gente feliz, le dicen algunos. Muy bien, gracias, Cristian. Vamos a la...